La Dirección de Obras Municipales solicitó al alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, la demolición de 43 terrazas, las que se encuentran en el centro de la ciudad, las que no cuentan con la autorización para situarse en el Bien Nacional de Uso Público. En este sentido, el alcalde Gervoy Paredes señaló que hará cumplir las normativas, afirmando que están a la espera de la ordenanza para establecer parámetros en estas construcciones. El tema, mire, si hay personas que están ocupando un bien de uso público de manera irregular, eso no tiene que estar ahí, ¿no? Y eso se ha conversado con ellos ya. Hubo una reunión no por parte mía, sino que por los equipos de turismo también y obras municipales en conversación con algunos de los gremios para decirle que esto, y yo creo que ellos ya todos lo saben, que están ocupando un bien de uso público y por lo tanto eso es irregular, ¿no? Y lo que queda de acuerdo a la ley de ordenanza, urbanismo y construcción, en la cual, cierto, yo recibo los oficios de parte de la directora de obra, ¿no? Y si yo no lo hago, no llevo a cabo lo que me señala la directora de obra, estoy incumpliendo mis deberes, ¿no? Porque somos los custodios, los alcaldes, las alcaldesas de todo Chile, somos los custodios, cierto, de los bienes de uso público, de los espacios públicos en las distintas ciudades. El alcalde Paredes señaló que ninguno de los negocios que tienen terrazas instaladas están pagando por el uso del bien público y negó que tengan patente aparte. Ellos, ninguno de las 43 personas en este momento está pagando, ¿no? Y no podrían pagar, ¿cierto? Porque están haciendo uso de manera irregular, ¿cierto? De un bien de uso público, valga la redundancia. Así que, por lo tanto, lo que queda, ¿cuándo se puede pagar? Cuando esté la ordenanza. Y por eso es que nosotros también le estamos dando urgencia a esa ordenanza, ¿no? Con todos los departamentos y las direcciones de la Municipalidad de Puerto Montt. Ojalá que la podamos tener dentro al menos de los tres primeros meses, o sea, de los tres siguientes meses. Respecto al decreto de demolición para las terrazas de locales comerciales, el alcalde Paredes afirmó que en los próximos días estará firmada sin entregar detalles de la fecha exacta.